adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar. Hacerle Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos a la clase de primarios. Mi Dios me los bendiga. Quisiera que por favor inclináramos el rostro para la oración. Bendito y maravilloso Padre que estás en las alturas, gracias te damos por este maravilloso día. Padre de la gloria, por favor te pedimos quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, ¿recuerdan cuál es el tema que duró durante toda la semana de primarios de la clase? La mordedura de la serpiente. Y es que a quién le gusta la serpiente, ¿cierto? Nos dan a veces un poco de temor y por su piel y su textura. Pero en la Biblia, referente a la mordedura de la serpiente, nos da un tema que debemos de guardar en nuestros corazones. ¿Recuerdan el versículo de esta semana? Marcos 11:22, que dice, tengan fe en Dios. Y es que debemos de tener mucha fe, y más en estas épocas donde pasan tantas cosas, donde a veces tenemos temor, es cuando más nuestra fe debe estar a flote. Mi Dios me los bendiga, vamos a escuchar en este momento la lección de esta semana. Nos vemos ahora. Bye. Hola, chicas y chicos. La historia de hoy se llama Mordedura de Serpiente. El versículo para memorizar está en Marcos, capítulo 11, versículo 22, que dice: tengan fe en Dios. El mensaje es: adoramos a Dios cuando tenemos fe en Él. ¿Te pidieron alguna vez tus padres que hicieras algo que no querías hacer? Tal vez no entendías lo que ellos querían que hicieras, pero los obedeciste porque tenías fe en ellos. Creías que querían lo mejor para ti. Algo parecido le sucedió a los israelitas. Vamos a leer más acerca de ello. El pueblo de Dios había estado vagando por el desierto durante 40 años. En 40 años se pueden gastar muchos pares de sandalias. Se pueden gastar muchas prendas de vestir. También te pueden salir muchas ampollas y se te pueden hinchar los pies. Los israelitas ya habían estado antes en la frontera de la tierra prometida, pero Dios los había enviado de regreso al desierto por su incredulidad y desobediencia, pero no los abandonó. Cada día de esos 40 años les envió maná para comer. Tenían agua para beber. Sus zapatos y ropa nunca se gastaron. Sus pies nunca se hincharon ni ampollaron. Y no los molestaron las enfermedades, los escorpiones ni las serpientes del desierto. Ahora nuevamente el pueblo de Israel se encontraba al borde mismo de la tierra prometida. Estaban tan cerca que podían ver los hermosos valles y los verdes campos. Y les pareció injusto haber pasado 40 años en el desierto. Se irritaron con Moisés.
pensaron, ¿por qué no estamos allí todavía? Y murmuraron entre ellos. Entonces se empezaron a quejar de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos trajiste de Egipto a morir en este desierto? No hay agua, no hay pan, y estamos cansados de este maná. No apreciaban lo que Dios había hecho por ellos para que estuvieran seguros. No les importaba que Dios preservara su ropa para que no se les desgastara. No estaban contentos de haber pasado tanto tiempo en un desierto caliente y polvoriento. Y acusaron a Dios de causarles todas aquellas molestias. Pobre Moisés. Ya había escuchado eso antes. Trató de hacerles ver la forma en que Dios los había guiado. Les trató de mostrar las muchas maneras como Dios los había cuidado. Pero ellos no quisieron escuchar. Parecía que lo único que podían hacer era quejarse. Finalmente, Dios decidió retirarles su protección y dejarlos que vieran lo que pasaría. Las serpientes venenosas que vivían en el desierto pronto llenaron el campamento. Y muchos de los israelitas fueron mordidos por esas serpientes. En casi todas las carpas alguien había muerto o alguien estaba muriendo. Nadie estaba seguro contra el veneno de las serpientes. Una vez que los mordía una serpiente, morían enseguida. No les llevó mucho tiempo a los israelitas darse cuenta de lo mal que habían actuado. Pecamos al quejarnos de ti y de Dios. Por favor, ora a Dios para que se lleve lejos las serpientes. Moisés oró y el Señor lo escuchó. Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un poste. Si alguien que hubiera sido mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce, viviría. Moisés hizo la serpiente de bronce tal como Dios le dijo. Y las personas que miraban esa serpiente sanaban. Pero algunas personas no podían creer que por mirar a una serpiente en un poste podían salvarse. No tuvieron fe en Dios. Eligieron no seguir sus instrucciones y no miraron hacia el poste con la serpiente de bronce. Y como no tuvieron fe ni confiaron en Dios, murieron. La serpiente en el desierto es un símbolo de Cristo que murió por nuestros pecados. El metal no tenía en sí poder para sanar. Era la fe que se necesitaba para mirar a la serpiente lo que sanaba a los israelitas. Años más tarde, Jesús se refirió a su muerte. La Biblia nos dice lo que dijo Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Nuestra fe en Jesús levantado en la cruz es lo que nos salva del pecado. Lo levantamos o exaltamos cuando lo adoramos y cuando le damos las gracias por salvarnos de nuestros pecados. Él es nuestro ejemplo. Lo exaltamos cuando vivimos como Él vivió, cuando seguimos sus instrucciones. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, exaltamos a Jesús cuando vivimos por fe en Él. Vamos a seguir alegremente su plan para nuestra vida. Mis queridos niños, ¿vieron lo que les pasó al pueblo de Israel? Por estar renegando y por estar a toda hora rechazando las ayudas de nuestro Señor. ¿Tenían maná? Se aburrieron del maná. ¿Sus vestidos no se dañaban? A ellos no les importó. Y siguieron renegando hasta que Dios retiró la presencia del pueblo de Israel. Y vemos lo que pasó después, ¿verdad? Que ellos empezaron a sufrir una gran plaga de serpientes y se llenó esas serpientes. ¡Qué susto! ¿Y qué hicieron? Empezaron a morder y empezó a morir el pueblo de Israel. Pero, como Dios es tan bueno, al escuchar el clamor y el llanto de su pueblo, Dios envió a Moisés con un bastón, con una serpiente allí incrustada en bronce,
y mandó a que todas las personas que estuvieran mordidas por las serpientes miraran a los ojos de esa serpiente que estaba en ese bastón y así serían salvas. Y eso pasó. Pero como siempre hay un grupo de personas que no creen, pues ellos sí murieron porque siguieron de tercos. Bueno, mis queridos niños, de modo que nosotros debemos tener siempre muchísima fe. Tenemos que tener nuestra fe así grandota, grandota, como lo dice Marcos, Marcos 11:22. Tengan fe en Dios, siempre mis niños, siempre debemos tener fe en nuestro amado Dios. Mi Dios me los bendiga grandemente y ahora vamos a hacer una linda manualidad. Vamos a hacer, está al revés, vamos a hacer esta serpiente. ¿Qué les parece? Para nuestra actividad vamos a utilizar dos ojitos dibujados en una hoja de papel blanca. Vamos a utilizar una hoja de papel, pegante y tijeras. El primer paso es doblar de esta manera nuestra hoja y cortarla por esta línea. Después de eso, abrimos la hoja, ponemos esta punta acá. Y la otra igual. Cuando la tengamos así, vamos a doblar la parte de arriba. Igual la otra. Cuando ya lo tengamos doblado, vamos a mirar estas dos líneas y vamos a doblarlas. Y las dos ponemos hacia arriba. De la misma manera, hacemos el resto. Doblamos hacia abajo. Luego hacia arriba. Y esta va a ser la cabecita de nuestra serpiente. Así que la ponemos hacia abajo. De esta manera. Cuando la tengamos así, para que no nos quede tan puntiagudo, lo doblamos hacia abajo y lo metemos por acá. Y por último, vamos a pegar los ojos. Ahí está nuestra serpiente. Llegó la hora de adorar a Dios.